Wi-Fi or something? Yes, you can use Skyscanner Guest. With Skyscanner Guests, all lowercase. Okay. I think. I'm gonna go check it out. By the way, guys, this is recording, so. Yes. If you want to say something stupid, you've lost your chance. Working on the arm board in the office. Like if you come to the office, you see a small green board lying towards the side. Okay, yeah, like even then there's this one. Even like I'm working on an arm board, so the idea is to do like an cloud version and an actual desktop version, which is based on Debian Unstable, and the idea is to on x86. So like full production total. I am kind of doing all four at the same time, more or less, but the focus currently is on the ARM board. Fun problem. Fun open GL problems. I don't know if you've been reading the review reports, like, but me and Thomas have been working on this for 2 months. Okay. Been ignoring last part. Did you guys mostly fun open GL problems? And the cost of dealing with fancy boot loaders as well. But what's the kind of system? It's supposed to be a image that you can flash onto a micro SD card, put it in the ARM board, and then you can set up which ARM board? Especially the older SD card. Like, I mean, like, it can be the exact micro SD card. The password is so Skyscanner Guest or lowercase. Like OVNC and setup set up own cloud and stuff through Columbus. It doesn't vary, but then it's monitored. It's mostly used to be brought down to the No, it's not very good. Which is why the Quinn is required because none of us need to play for the Windows. Yeah, not really, but yes. But like, mostly it's Calamaris and Quinn. And KI. We have more chairs. That's it. We don't have space. Si estàs a més, no estàs fent Android, sinó que estàs fent. I si estàs a més, estàs fent Android. Llavors, el que estàs fent és remenar a sobre de la cosa. I el que vull és que
Llavors quan l'has comprat, sobretot, per poder monitoritzar l'estic a la bici i a la cinta, que no pas fos un... Com estic hem de deixar forma, per fer un pet i fer un pet. I és un challenge mantenir-me. I un pet que fa. I això és igual també per les estadístiques. Clar, com estàs en forma i com no, depèn del teu que marca. Això és el que marca. Vale, pues buenas tardes. Bueno, soy David Gómez y soy socio de Wikimedia España y de Amica Wikimedia, que son dos asociaciones que trabajan para la difusión de Wikipedia y sus proyectos hermanos. Bueno, una es un chapter estatal, que es Wikimedia España, y otra es una organización temática, que es Amica Wikimedia, para la lengua catalana, los proyectos en lengua catalana. Son dos tipos de organización de tipo de organizaciones que tiene Wikimedia, el movimiento internacional de Wikimedia, además de grupos de usuarios y lo que es la propia fundación Wikimedia y algunas organizaciones que están relacionadas. Bueno, voy a dar una charla sobre lo que es trabajar con Wikipedia. No sé si cuántos de vosotros habéis editado Wikipedia alguna vez. ¿Sí? Vale, ¿tenéis usuario? ¿Estáis de alta? ¿Se puede hacer sin usuario? Sí, se puede hacer. ¿Ah? Puedes hacer edición anónima, sí, está bien. Y vale, pues no sé, igual, si veis que alguna de las cosas que estoy contando es muy evidente, pues me decís, salte, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, la idea de esta charla era explicar un poco cómo se trabaja y qué es lo que hay detrás, ¿no? Evidentemente me podéis cortar y preguntar o... Bueno, voy a empezar por la... viendo una página cualquiera. Una página sobre una comunidad que desarrolla software libre. A ver, bueno, el escritorio KDE. Es una página que nos puede servir de ejemplo para ver lo que es una estructura de una página en una enciclopedia como Wikipedia, ¿no? Hay una parte de introducción, es algo importante, veremos después del tema de los cinco pilares de Wikipedia, y uno es que es una enciclopedia, y es importante que una página de Wikipedia empiece con una introducción que te dé la idea sobre ese tema. O sea, que antes de ver todo el artículo ya tengas una idea general sobre ese tema. También una enciclopedia tiene una importancia educativa y esta introducción puede servir a un estudiante para hacerse una idea antes de decidir si lee el artículo o si va a una parte concreta, ¿no? Enseguida vemos la estructura de la página. Porque supongo que si habéis editado sabéis que a la que creas tres subtítulos ya se genera automáticamente un índice de contenidos. Y bueno, vemos lo que en este tipo de páginas se puede tener, ¿no? La parte de filosofía, porque esto es una comunidad, una parte de historia, con los distintos avanzamientos. Bueno, lanzamientos están aquí, arquitectura, ¿vale? Y vemos que en la parte final hay algunas secciones que son comunes a casi cualquier página de Wikipedia, como son el véase también, que nos relaciona con artículos que tienen relación con este. Esto es de edición humana, o sea, es alguien que ha considerado que ese artículo tiene relación. Las referencias, que son un elemento clave, y los enlaces externos a otras páginas web. Hay también, en este caso, una sección de críticas, ¿vale? Que es algo que también tiene... es importante en Wikipedia, ¿no? En este caso tenemos... Bueno, esta sección de críticas dice que KDE fue criticado al principio porque una parte del código no era libre, y después que se ha criticado que fuera un entorno demasiado parecido a Windows,
¿Vale? Porque plasma aquí estas críticas, veréis que en varios artículos de Wikipedia tiene esta sección de críticas, y esto es porque la Wikipedia está buscando no tomar parte cuando hay una polémica, sino mostrar los distintos puntos de vista, ¿no? Después retomo este tema. Aquí, como decía, en la parte de abajo vemos las referencias, ¿vale? Son referencias que están en el artículo. O sea, si clico una de estas, donde voy es a un punto del artículo que se está referenciando, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una afirmación y al final hay una referencia que es como una nota a pie de página que va aquí, y el lector de la enciclopedia puede verificar que esa información está validada por una referencia. ¿Vale? Esto es otro elemento clave. Sí. ¿Esto que pone consultado, esto lo hace una máquina o se actualiza a mano? Digamos, esto que pone consultado el 2013. No, lo hace una persona. Podría hacerlo una máquina. De hecho, hay un proyecto que está en desarrollo para que estas referencias se han puesto a mano. Veremos cómo se ponen las referencias y veremos que está ahora, desde hace muy poco, pero está asistido el poner las referencias. Pero hay un proyecto para... O sea, estas referencias se han puesto a mano, ¿vale? Por lo tanto, puede que una misma referencia en un artículo y en otro no esté escrito de la misma forma, ¿vale? Y hay un proyecto para unificar eso, o sea, para que las referencias sean un solo objeto, digamos, y las referencias en las páginas sean instancias de ese elemento. Esto supondrá un cambio muy importante y tardará en implementarse bien, porque las Wikipedias están llenas de referencias, ¿no? Pero sería una cuestión importante, y entonces podría haber un sistema automatizado también de comprobar. No sé si esto está en el proyecto, ¿eh? Pero es una buena. Lo haría más fácil. Sí. Vale. A ver, después de ver esto de la estructura, sí que os quiero enseñar lo que son los cuatro pilares de Wikipedia, los cinco pilares de Wikipedia. Está en inglés, teclado. Ah, vale. ¿Y qué? ¿Cómo hago? Ahora más difícil. Shift y N. Bueno, de hecho, esto, las referencias, los atajos de teclado, bueno, los atajos de páginas, Wikipedia, son cosas como esta. Esto es el acceso a esta página de los cinco pilares. Los cinco pilares de Wikipedia es lo que comparten todas las Wikipedias en cualquier lengua, y es como la filosofía básica que, como wikipedistas, cuando habéis editado, aceptabais, digamos, de como filosofía general, ¿vale? El primero es que Wikipedia es una enciclopedia, y esto es una perogrullada, pero es una evidencia, pero es importante, porque Wikipedia no es un diccionario, no es un libro de ensayos, no es muchas otras cosas, ¿no? No es un directorio, ¿vale? Por lo tanto, es una enciclopedia. Esto implica que recoge conocimiento ya consolidado. Por lo tanto, tampoco es un sitio donde poner, no es una fuente primaria donde poner el resultado de una investigación. Es un sitio donde poner algo que ya ha salido en otros medios. O sea, tiene que haber fuentes, las fuentes primarias no es Wikipedia, y a poder ser tendría que haber fuentes secundarias que hayan hablado de eso, ¿no? También. Por lo tanto, es una enciclopedia y es alberga este tipo de contenido. Esto es una de las polémicas
que hay cuando alguien se pone a escribir a Wikipedia, tiene interés en poner un tipo de información y siguiendo este principio, otros wikipedistas le dicen es que esto no puede ir a Wikipedia porque esto no es enciclopédico, ¿no? Y aquí es donde a veces hay discusiones, ¿no? Otro pilar es que Wikipedia busca el punto de vista neutral, y eso lo teníamos en ese ejemplo de por qué en un artículo tenga que haber las críticas que ha recibido, ¿no? Y ese es un caso, bueno, bastante, bueno, pues, poco polémico, digamos, ¿no? Porque puedes decir, bueno, hay una serie de cosas y después hay una parte de la filosofía del proyecto y hay una parte de críticas, ¿vale? Pero a veces el conflicto, digamos, está dentro del cuerpo del propio artículo, en cómo redactar un párrafo, por ejemplo, ¿no? Pues siempre se intenta buscar el punto de vista neutral y si hay varias posiciones, exponerlas todas. Otra es que Wikipedia es contenido libre, yo con este público creo que nadie... No tengo que explicaros qué es contenido libre o lo que son las licencias libres, supongo, pero supongo que sabéis lo que es la GPL, ¿no?, de software, y lo que son las licencias de libres para contenidos, que son la traducción a contenidos de las licencias libres de software, que en el caso de Wikipedia se eligió una licencia copyleft que permite a hacer cualquier tipo de uso comercial incluido, pero citando a los autores, en el caso de Wikipedia citando autores de Wikipedia, y manteniendo la misma licencia. Inicialmente se escogió la GFDL, la licencia para contenidos de GNU, y creo que fue en el año 2008 se hizo una migración a Creative Commons, a atribución a compartir igual. Wikipedia sigue unas normas de etiqueta, o sea, con todas estas cuestiones puede haber conflictos y discusiones, pero intentamos tratarnos de una forma respetable. Y el quinto pilar es que Wikipedia no tiene normas firmes. Veréis que hay libros de estilo, que hay normas de la comunidad, decisiones que se han tomado, pero se pide que seas valiente, ¿no?, be bold, para si no sabes si eso cumple una norma o no, hazlo, y en todo el caso ya hablaremos de ello, ¿no? Tú lánzate, porque si no nos lanzamos, Wikipedia no existiría, ¿no? O sea, que si no sabes de todas las normas, da igual, empieza, pero hasta estando abierto a que si te dicen, pues esto no cumple tal norma, pues ir a mirarte esa norma, pero ya te lo dirán, ¿no? Y si estropeas algo, pues es un wiki, hay control de versiones y puedes ir a buscar la versión anterior y recuperarla, y si tú no sabes hacerlo, ya lo habrá alguien. ¿Por qué se cambió la licencia? Porque la licencia Creative Commons es más simple de redactar. Esta es una razón. La otra es que las licencias Creative Commons están adaptadas a muchas legislaciones distintas. O sea, realmente se ha adaptado el texto. O sea, no es igual la licencia Creative Commons en Estados Unidos que en España, que en Argentina. O sea, está adaptada o sea, si la ley de propiedad intelectual de ese país dice eso en estos términos, la licencia está adaptada en esos términos, ¿no? Y se creyó que esto, digamos, daba más solidez a cómo se licencian los contenidos. Y la otra razón que decías, porque es más simple, porque la GFDL tiene todas unas cuestiones de portadas, si va con portada o no va con portada, toda una serie de cuestiones que están muy pensadas para manuales de software y que no son necesarias para otros tipos de contenidos. De todas formas, Wikipedia tiene las dos, es un licenciamiento dual.
hubo esa adaptación y bueno, hay como que todo que desde 2008 se escribe está en Creative Commons y lo anterior en las dos. Bueno, fue la regla obligada a que se llegó. El problema aquí está en que me estoy ahora saliendo hacia el tema de licencias, ¿no? Pero que cuando una licencia copyleft pide que sea la misma licencia, es la misma, no es una equivalente, ¿no? Y por eso Creative Commons cambió, creo que fue una 3.0, a que una igual o equivalente de una lista, que creo que ahora solo hay la Arte Libre, esta francesa, y GNU, o sea, la Free Software Foundation, no quiso hacer eso, pero hizo la GFDL 1.3, que permitía durante 2008 hacer esa migración específica para Wikipedia. Bueno, historias de cosas jurídicas. Vale. Volvamos a la página. Bueno, si habéis trabajado con MediaWiki o ya habéis editado Wikipedia, supongo que sabéis que pasaré un poco rápidamente por eso, pero que hay un historial de todas las versiones. ¿Sí? ¿No? Como estéis acostumbrados a trabajar con MediaWiki, si no es con Wikipedia. Vale, que podemos ir a la primera edición de esta página. Y ver que un usuario anónimo, ¿vale?, identificado con una IP, empezó este artículo, ¿no? Es un ambiente gráfico que también se usa en diferentes distribuciones de Linux, parecido a GNOME. Bueno, rápidamente vino alguien y la siguiente edición ya fue un usuario Lab, ¿vale?, identificado, que pareció que eso no podía ser y que tenía que extender el artículo. ¿Vale? Podemos navegar, como supongo que sabéis, por cualquier versión, pasando de una versión a la siguiente, y podemos ver las diferencias entre lo que había que se ha modificado y lo que se ha introducido de nuevo por cualquier par de versiones. Si volvemos al historial, vemos que cualquier par, por ejemplo, si quiero estar a ver si hay una que sea dos ediciones de la misma persona, bueno, da igual, si quiero comparar desde esta versión hasta la última. Vemos el párrafo que ha sido modificado, la modificación que se ha introducido. Aquí vemos modificaciones, algunas de ellas, creo que esta es una de ellas, que han sido introducidas por bots. ¿Vale? Hay programas que hacen cambios de este tipo que se pueden automatizar, como mejorar cuestiones ortográficas, cuestiones de cifras, cuestiones de este tipo. Y vemos que, por ejemplo, aquí BenjaBot, MetroBot, normalmente llevan bot a continuación, son programas operados por un usuario que tiene permiso para operar con bots y que normalmente hacen cuestiones como muy específicas, ¿no? Igual que los usuarios, al guardar, pueden dejar un comentario en el resumen de qué es lo que han hecho, ¿no? He ampliado, por ejemplo, una biografía, he ampliado sus años de estudio, ¿no?, para que el que viene detrás no tenga que estar comparando y sepa ya de qué va. Los bots también suelen dejar un comentario para que sepamos qué es lo que ha hecho este bot.
¿cómo funciona el tema de la licencia con el bot? Porque claro, o sea, si lo escribes tú, digamos, pues soy el autor. Eres el autor, ¿no? El bot, ¿qué? Se supone que es un capitán tonto que no se le da validez a la licencia, o... Yo diría que se supone que lo ha hecho el usuario que opera el bot. Sí. Por eso los bots siempre son operados por un usuario. Tienes que pedir un permiso especial. Sí. Sí, tienes que pedir un permiso para... Y hay, ahora no te sabría decir, ¿eh? hay unas condiciones. Creo que tienes que ser usuario autoconfirmado y tener un número de ediciones. Digamos que seas como... Se puede considerar que es de confianza de la comunidad. Vale, bueno, cualquier página tiene su página de discusión, donde se intenta, bueno, puede servir para que los usuarios, para que los editores puedan comentar cosas que están decidiendo, que hay que decidir sobre el artículo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sobre apartados y críticas, hay un comentario, supongo que en alguna versión estuvo que había una crítica de Linux sobre el entorno, y aquí se discutió de que no era suficientemente relevante como para ponerlo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Es un sitio que no siempre se usa, muchas veces no es necesario porque a través del historial y los comentarios que ponemos, la colaboración ya se establece, ¿no? Y no es necesario ir a hablar a una página aparte de discusión. Es necesario cuando hay un conflicto, ¿vale? Y cuando hay un conflicto fuerte, cuando hay una guerra de ediciones, que significa que alguien cambia algo, alguien lo vuelve a cambiar y otra vez lo ve, y hay esta dinámica, cuando esto se considera una guerra de ediciones, entonces algún usuario administrador puede bloquear el artículo. Nunca se bloquea indefinidamente un artículo, se bloquea para, no sé, para una semana, por ejemplo, se empieza por una semana y al cabo de la semana se desbloquea automáticamente. Pero durante esa semana tienes que ir a la página de discusión a ponerte de acuerdo a ver cómo resolvemos esa cuestión en base al punto de vista neutral. A veces también es una discusión de yo tengo esta fuente y tú tienes esta otra y vamos a ver qué pasa, porque mi fuente dice que tal, ¿vale? Pues igual es más antigua, no sé qué, se discute. Otra cuestión aquí, sin movernos de la página, es vigilar las páginas. No sé si eso lo habéis usado alguno, una vez, vigilar páginas. Le damos a esta estrellita. ¿Vale? Se vuelve azul y a partir de ahora esta página la vigilo. Esto significa que cuando alguien la edita puedo recibir una notificación. Tengo aquí mi lista de seguimiento. Y aquí me